xlradiodance.com. Nos acompaña Beatriz Chapote. Bienvenida, Beatriz, entre la gente. Muy buenas tardes. Yo, Beatriz, me quiero centrar en tu etapa del buscador, porque además el buscador en tu vida marcó un antes y un después, todo el Por mundo supuesto. Lo sabemos. ¿Te gustaba ese tipo de programa que hacías de reportera? Yo de actualidad. Buscador me he divertido muchísimo, me lo he pasado pipa porque además íbamos a pueblos haciendo muchos festejos, ¿no? Y todo sí. relacionado con el mundo taurino. Y mira, tanto relacionarte con el mundo taurino, al final cayó la entrevista. Todo el mundo, bueno, pues ya sabes. ¿Tú la ibas yo... buscando esa entrevista? No, yo a Víctor le conocí gracias a una amiga, porque la directora del programa me decía: tienes que hacer una entrevista a un famoso. ¿Famoso? Yo del mundo del corazón, poquito, la verdad. En aquel entonces muy poquito. Cualquiera diría, hola, fíjate, eso. Y mi amiga, nunca se me olvidará, me dijo: mire, ¿por qué no haces al hermano de Jesulín? Digo, ¿el hermano de Jesulín? Digo, ¿tiene hermanos? Yo ni lo sabía. Entonces nos metimos en internet, en Google, miramos y Víctor Janeiro. Empecé a ver las fotos y bueno, ahí se empezó a fraguar toda la historia. Y al final, pues mira, 3 años y medio que ya llevamos, felizmente enamorada y bueno, y esperando que siga, ¿no? ¿El flechazo surgió ahí en esa entrevista o es un poco eso que habéis querido decir de surgió ahí, pero en realidad no, me he no, conocido no. después? No, el flechazo surgió yo creo que en la entrevista, aunque nos conocíamos de unos días anteriores, que yo o le sea, fui a recoger. No, pero bueno, en la entrevista ya nos conocíamos, pero solamente de un día y de muchas conversaciones por teléfono. O sea, por teléfono hablábamos, cosa que ahora Víctor no le gusta hablar nada por teléfono. Digo, anda, digo que para flechar conmigo no veas lo que hablas por teléfono y ahora ya no quiero hablar por teléfono. ¿Cómo es Víctor con Beatriz Chapote cuando está en casa? Cuando, por ejemplo, Víctor Janeiro te ve el otro día llorar en Enemigos Íntimos o ve o te dice: Beatriz, no me gusta esto que estás haciendo porque te está afectando. ¿Te suele decir eso, Víctor? No, Víctor siempre le ha dicho y en alguna entrevista que le han hecho en esta última semana, pues dice: mira, siempre y cuando vea sea feliz, yo voy a estar contento. Él me ha visto sufrir mucho, lo pasa mal, pero bueno, yo tengo su apoyo y sobre todo que él sigue creyendo en mí. Y él siempre lo ha dicho, dice, es que Beatriz, antes de conocerme, ya trabajaba en televisión. Entonces, claro. Él como yo sabemos que me va a costar un poquito, que hasta que, bueno, pues la gente consiga yo que tenga ese respeto, ¿no? Consiga afianzarme, va a costar, pero que todo se consigue. Con fuerza y con tesón, todo se consigue en esta vida. Ha marcado muchísimo David y yo lo sabía, que desde el momento en el que yo entrara en reality yo iba a sobrepasar el límite, la línea, ¿no? Yo era la novia de Víctor Janeiro que tenía mi trabajo y yo cobraba mi sueldo como todos los españoles, mileurista. Sí. En el momento que tú vas a un reality, tú sabes que eso te da dinero, que te da fama, que te da popularidad, pero también te da los incordios de ser un personaje. Y además de la altura de los Janeiro. Exactamente, y dentro de la familia. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar, pero tú cuando decides hacer algo así, asumes los riesgos y las consecuencias. Ahora mismo, hombre, no me arrepiento de lo que hice, pero no me volvería a ir. Me han dicho que va a haber una edición de Supervivientes VIPs, sí, de los Gran famosos Mar, ¿no? Y de los más polémicos y tal. Digo, conmigo no contéis. Yo conmigo, vamos, o yo sea, no que vuelvo. Eso quiere decir que el Chapote ha sido entonces muy conflictiva en la selva, ¿no? Porque bueno, si no, conflictiva más que conflictiva, yo diría polémica. Que polémica. Exactamente, polémica en cuanto a todo lo ocurrió a mi alrededor. Porque yo en la isla, vamos, una cosa sí que tenía clara, que no quería discutir. Y de hecho no discutí con nadie. Era casi, y precisamente por eso me hartaba llorar. Porque por no discutir y no sacar mi carácter, yo decía, no puedo dar discusiones, no puedo. Y más allí en la isla, porque yo discuto aquí, yo voy a casa de mi madre, me pongo a llorar, ¡ay, mamá! Por eso. Y tienes a tu gente que te quiere. Pero yo decía, pero si es que en la isla no tengo a nadie que me apoye. Entonces, si yo discuto, ¿dónde voy a ir luego? Pues mira, para mí el primero fue Julio César Iglesias, en Radio Nacional, yo era becaria. Bueno, Julio César Iglesias, le guardo un gran recuerdo, pero también no me puedo olvidar de Andrés Caparrós, que para mí también me dio una gran oportunidad en Radio Libertad. Me quedaría, y además mantengo el contacto, sigo manteniendo el contacto con ellos, y para mí es todo un halago. Ya te digo, me quedaría con Andrés Caparrós y Julio César Iglesias. Faltan programas de música, faltan programas de cine, faltan programas de moda. De actualidad también. Estuve cenando, coincidí con Pedro Valverde, y me lo decía, dice, es que ha evolucionado el mundo de la televisión. Antes había más programas de moda, donde se hablara precisamente de eso, de las nuevas marcas, de los nuevos diseños, de... Ya no hay. Entonces, bueno, pues yo potenciaría un programa específico de algún tema determinado, como moda, música, toros, ¿por qué no? No hay nadie que no conozca a Belén Esteban. ¿Y quién hay que no conozca a Beatriz Chapote ahora mismo en España? Pues nadie, sí. Prácticamente. La verdad es que sí. Y bueno, a todo esto tengo que dar las gracias a muchos programas de Telecinco, sobre todo a Sálvame, porque me hacen una promoción. Increíble, ¿no? Un día sí, otro también me están sacando. Entonces, yo creo que realmente eso, el que te estén sacando todos los días, la gente te conoce. Ellos me ponen siempre de mala a malísima, o casi siempre, vamos a decir, porque también es cierto que hay veces que me echan un capote, ¿vale? Algunos colaboradores, incluso el presentador.
Entonces, al poner de mala malísima y abrir un debate sobre mi persona, da pie a que en la calle la gente sepa, pues mira, yo estoy a favor de los de Sálvame, pues esta es una hija puta. O otros que digan, pues no, pues mira, pues a mí me parece que esta chica la están machacando y realmente la están victimizando. Y ellos mismos son las que le están haciendo popular. Entonces, realmente en la calle hay ese debate. ¿Qué piensas que Sálvame no ve en ti que tú de verdad tienes? Pues yo creo que ellos lo que no han llegado a ver es a lo mejor mi persona, que siempre y además todos mis amigos me lo dicen, soy una persona muy positiva, muy alegre, siempre pongo la chispa en todas las reuniones, en todos los coloquios, me gusta ser una persona que haga divertir a la gente, entonces yo creo que ellos a lo mejor están sacando todo lo contrario, que sí, que vuelvo a repetir que tengo mucho carácter, mucho pronto y que a veces que tengo que decir las cosas a la cara, pero claro, lo intento decir con educación. Pero bueno, yo creo que todo se verá y aunque ellos intenten dar de mí otra imagen, la gente de la calle, creo que hay muchos que empiezan a conocerme. ¿Te arrepientes de haber estado en Sálvame? Porque tú sabes, cuando te metiste esa de colaboradora, sabes que te metiste un poco en la boca del lobo. Sí, quizás no era tan consciente de que metí en la boca del lobo, pero como yo tenía una buena relación, o cordial relación respetuosa con Belén, yo ya le he dicho miles de veces, David, yo llamé a Belén, le pedí consejo, le dije, Belén, mira, me han ofrecido para ir a tu programa, no quiero meterme en movidas, ni follones, ni malos rollos, y tú ya sabes por dónde voy. Entonces voy a hablar de baile y me limito a eso, porque además lo que yo cobraba como colaboradora era para hablar de baile. Si tú vas a contar tu vida privada y vas a meterte en follones, tu caché aumenta. Yo prefería tener menos ceros en mi caché, pero hacer las cosas bien. Entonces, bueno, fui dos o tres programas, las cosas fueron correctas, pero ya en uno fue cuando Lidia Lozano hizo una pregunta, que por eso a mí me defraudó Lidia, en el sentido que yo creo que esa pregunta me la tendría que haber hecho en el maquillaje o en los pasillos. Mira, Bea, que hoy voy a sacar este tema, es la fiesta de Víctor, porque no ha sido invitada a Belén, y tú que me cuentes. Pero no, el hecho de que te metan a saco en un plató, ¡pum!, venga, somos compañeros de televisión. A mí hay otros colaboradores que me han venido y me han dicho, como por ejemplo, Jesús Locampos, que me cae fenomenal, Chuchi, que le llamo yo. Pues Jesús, cuando tiene que hacer alguna pregunta, me viene y me dice, mira, Bea, que te voy a preguntar por la campanario, por la operación, por esto, por lo otro. Yo no te voy a contestar en eso, Jesús, pero bueno, pero tú dime lo que quieras, pero yo te voy a preguntar. Es decir, si somos colaboradores, no vamos a ir metiendo pullitas y encima por detrás y por la espalda. Y eso fue lo que montó todo el círculo. Porque realmente a lo mejor Belén no iba a transmitirme la pregunta, o entre Belén y Lidia ya sabían lo que iban a hacer. ¿Pero tú pensás que ese día estaba preparado? Quiero pensar que no. Fue una reacción totalmente inmediata de todo el mundo, ¿no? Incluso lo que te dijo Belén Esteban, que eras una cobarde, por no decir lo que verdad tú sabías. Yo no me considero cobarde, sino que me considero cauta. Si quiere Belén, fuera de cámaras, yo le digo lo que pienso. Pero en las cámaras, dentro, o sea, dentro del plató, no fui cobarde, fui cauta. Y sobre todo respetuosa con María José y con Jesús y con la familia en general. Entonces yo no me voy a poner a contar, porque es que no pinto, o sea, creo que no tengo derecho. Llevo 3 años y medio con Víctor y antes de yo estar con Víctor han pasado muchas cosas en la familia que quizás yo desconozca, entonces no me puedo meter ahí. Yo tengo mi opinión, creo que ya alguna vez pues la he dejado entrever en alguna entrevista, pero no me voy a meter a entrar en detalles, porque creo que no al lugar. ¿Te sientes atacada por tu propio programa de Enemigos Íntimos? Quizás ese detalle no me gustó mucho, aunque sí he de reconocer que a mí me avisaron previamente para comentarme, mira, Bea, va a salir esto. Y yo les dije, no quiero entrar en este debate. La respuesta fue, va a quedar un poco raro que tú estés de colaboradora siempre en el programa y justo cuando se trate este tema, tú no estés sentada. Vale, perfecto, yo estoy sentada, pero no voy a dar mi opinión. Ni voy a decir que Jesús y María José están divinamente y no se van a separar, ni voy a decir que Jesús y María José tienen los papeles preparados. No, es que son ellos, eso pertenece a su intimidad y son ellos los que tienen que dar explicaciones. Sí que es cierto que yo a Saúl le he hecho muchos favores en el sentido de dar mis explicaciones sobre lo que ocurría con mi vida privada. Él me ha llamado muchísimas veces para preguntarme sobre cosas de ambiciones y sobre cosas de la familia. Y mentiría, pero mentiría hasta lo más no poder si realmente él dice y confirma que yo le doy información de dentro de la familia. Porque el otro día Isabel Rabao sí que realmente me dijo, pues es cierto Beatriz, que yo te he llamado muchas veces y tú nunca has querido entrar y no he dicho ni esto. Que yo haya dicho dónde torea Víctor, que yo haya dicho si yo voy a ir o no voy a ir a ver torear a Víctor, pues sí, es mi pareja, por ejemplo tú muchas veces, o también me has llamado, es mi pareja, yo creo que a él le viene bien saber que torea hoy en Granada, mañana en el Vellón, pasado en, pues sí, es que es promoción para él como torero. Y las intimidades que yo cuente sobre mi vida y mi pareja, yo me hago responsable de ellas.
Mira, de Rafa no voy a decir nada, tiene una demanda puesta, la demanda ya está ratificada y admitida a trámite y no voy a entrar en su juego, porque si le voy a responder, si realmente yo, Carlos, dijese lo que pienso de Rafa Mora, ardía el plato. El mismísimo Kiko Hernández hizo famosa su imitación de la Trepote. Personaje pavo, soso, tonto y que se ponía bizco. Te ha llamado Bobita, ha criticado tu carrera de periodismo sin ir más lejos. Ayer mismo, en el programa Salomé, dijo textualmente estas palabras: Trapote, tú dices que soy malo. Muy malo. Y malísimo. Lo bueno es que yo lo sé. Lo malo es que tú no sabes que eres tonta. Sí, yo lo sé. Yo sé que soy tontísima, pero no tiene nada de malo ser tonta, ¿verdad? Peor es ser malo que ser tonta. Pero también deberíamos de determinar y acotar el término de tonta. ¿Tonta en qué? Y tú y yo sabemos que ayer mismamente hablaste de Belén Esteban y en vez de decir como aquella que llaman la princesa del pueblo, fuiste directamente a decir aquella que llaman la cornuda de España. Sergio, creo que ahí estás entrando a matar. Yo lancé una pregunta al aire y dije, una colaboradora de televisión, sea Belén o sea Pepita, cuyo marido ha reconocido una infidelidad y se ha tratado como se ha tratado, con respeto por parte de la cadena, ¿ahora cómo se va a tratar el resto de infidelidades o dudas de diferentes colaboradores de la casa? Y entre ellos me incluyo yo. ¿Cómo se va a tratar cuando Belén ha sido catalogada por algunos como la cornuda de España? Pero, ¿a qué edad fue tu primer besito así? Primer besito con 17. ¿Y tu primera...? ¿Tocotó? La pérdida de la virginidad fue con 19, también tarde. Y la primera vez con Víctor, que fue estupenda. Por supuesto, maravillosa. Saltaron las chispas, vamos, por todos lados. ¿Pero la tú casa qué vas a decir ahora que estás ahí? Que así no puede la casa ser. Se incendiaba. No. ¿Con alguna mujer ha habido algún picoteo? No, nunca. Yo nunca. Pero sí que me la han propuesto y mi mejor amiga es lesbiana. Y yo digo, mira, es que eso me parece lo más normal del mundo, cada uno que haga su vida lo que ahora quiera. Ahora tendría que ser inteligente y decirle, de mujer a mujer, vamos a darles un poco. Si hablamos de postureo, ¿cuál es la cosa que más te gusta en la cama? ¿Una de las posturas que más te sientas cómoda o tú dominando? Yo lo que hago es tirar el dado y lo que salga, lo que diga el dado. Pero es que ahí es jugar en básico, eres muy lista y no te mojas. Lo que diga el dado. ¿Juguetes eróticos utilizas? Siempre. ¿Y siempre que al lugar? ¿Y Víctor también se atreve con esas cosas? No que los utilicen, sino que los utilicéis juntos, que sea un juego. Por supuesto, yo creo que es algo novedoso y que puede darle un toque especial a la pareja y a la relación. ¿Qué digo yo? Robocop, que me acuerdo cuando estaba con el brazo del pobre escayolado y me dijo, me llaman Robocop. No, pues Jorge Javier Vázquez, ¿qué diría? Atrevido. ¿Lidia Lozano? Es que esto hay que pensarlo mucho más porque... Claro, es que eso es tratar de no pensar. Es no pensarlo. Lidia Lozano. La experta del chumimaki, ¿no? Del baile chuminero. Ana Rosa Quintana. Una gran profesional. ¿Vuélveme loca? Mi super programa, que además gracias a ellos volví de Canal Sur aquí. Sálvame. Algo diferente. ¿Periodismo? La ilusión de mi vida. Y por último, Víctor Janeiro. Mi amor. ¿Y cómo, en pocas palabras, te definirás a Beatriz Trapote? Pues en pocas palabras, una mujer muy luchadora, extrovertida, parlanchina, pizpireta, pero con un corazón muy sensible. XLRadioDance.com.